Ready? Fire! First of all, we have to try to get rid of the guns law in Puerto Rico. We have to change it. We have to defend our rights completely. If they pass something here, they knew they can pass it up in the States because we are more restrictive than anywhere else in the continental states. So we have to be careful of what we are doing. Y el temporal tiene que estar encima. Uno tiene que protegerse del enemigo y de la ley también. Pues el problema mayor lo tenemos con las armas ilegales. Oh, shit. Nosotros estamos ocupando sobre 1,000, 2,000 armas a veces en el año, pues. Pero el problema es que ocupamos y siguen apareciendo más. Que no le dejen todas las responsabilidades a la policía realmente no puede.